Compas y compas, bienvenidos a Chisme No Like. Bienvenidos a todos, la brújula del espectáculo. Elisa, hoy tenemos un programa muy fuerte. Como siempre, queremos llegar a 15.000. Y miren cómo estoy hoy, por favor, Elisa. Qué bonito, mi miren, amor. Miren, acá, esta la conseguí, hermosa. Esta Argentina la tengo en el hígado, por todas las malas sangres que me hago con mi país. No, y también en el estómago, porque sigues comiendo. Sigo comiendo chorizo. Pero miren a qué tengo en el corazón. A México, ¿eh? Oh. Pone, poncha, Pepe, poncha. Bueno, Canadá somos vecinos, Brasil me gusta. ¿Esto es Brasil? ¿No? Sí, ¿no? ¿Es Brasil o es...? A ver, déjamelo beber. No, es Jamaica. Es Jamaica, por Bob Marley. Y bueno, y miren qué lindo, ¿eh? Qué lindo, pero me encantó que hayas puesto en el corazón a la México. Bandera de México. Mira vos, está, bien, la conseguí. Es muy difícil de conseguir. Es que ya eres más mexicano que nada. Yo sí, soy más mexicano. Oigan, ¿se acuerdan en ese video, comadritas, cómo están bienvenidas cuando en la posada que todo el mundo nos dejó plantados? Nadie. Porque nadie nos quiere. Nadie nos vino. Bueno, que se comía el pozole con el tenedor. Mira, acá, mira Elisa lo que me dio. Aquí me dio las maletitas de un pobre argentino. Y ella tiene la maleta de Nueva Rica, mexicana, mira. Defendí. Me encantó, muy bien tú. La gente... No, es que la gente me estaba diciendo, ay, que ponle al güerito también su mesita, porque pone sus lentes y sus muñequitos y todo lo pone en el bueno, piso. Y señor, pues bueno, bueno, hoy les vamos a prometer algo. Que si empiezan a repartir este programa, hemos decidido ponerle todos los audios de Cristian Castro. Ay, no, está todos bien los fuerte. No, pero está bien fuerte, ¿estás seguro? ¿Se los ponemos todos? ¿Qué bueno, quiere? Si ¿quieren llegamos que se los pongamos que, todos si llegamos los audios? A 15.000, les ponemos todos los audios. Van a escuchar ustedes a Cristian de manera, hablando así bien raro, como ¿qué es? Que excitado, ¿no? Sí, fuerte. Diciendo barbaridad y media, comadres, nada más que si el les pedimos que si tienen a niños... Ven a tocarme el pipí. Ay, guácatelas. Si tienen ahí niños, sí, les pedimos que por favor no estén escuchando este otra programa. Grave denuncia contra un doctor de Univisión que lo siguen usando. Nosotros ya lo denunciamos en Telemundo. Ahora también todos los despidos de Univisión, Elisa, se viene... La catombe, se viene la guadaña en Telemundo a partir del 20 de enero, que te asume Biden, se viene la guadaña, la Santa Muerte, y por supuesto, Univision ya empezó. Oigan, comadres, si les tenemos en súper exclusiva, porque aquí nos visitaron nuestros estudios una entrevista que hizo el Güero Cabaretero con el abogado de Cristian, que representa en este caso por el conflicto. Que Cristian pues quiere sacar un dinero para él después de 17 años con la señorita Laura. ¿Y qué creen, comadres? ¿No le puso investigador? O sea, ¿tienen investigador en este momento? No solamente Laura Bozzo, también la hija aquí en Estados Unidos. Que no está pagando la renta. Hoy en Chisme en Vivo, en Estrella, tenemos la exclusiva de la demanda millonaria con las deudas que tiene la hija de Laura. Pero miren, rápidamente vámonos porque como se dieron cuenta y aquí se los pasamos, surgió en redes un video donde estaban dos integrantes de la banda Recodo actuando, pero muy bien, que se los habían tomado presos, iban ahí todos cabizbajos, humillados, les estaban, también se veía cuando los esposan, los suben a esa pick-up. ¿Y cómo la ven lo que hacen ya los artistas, comadres, por llamar la atención? Tuvo que hacer un papá, bueno, ya lo tenían planificado, Poncho, de banda Recodo, ya no te voy a creer nada, una hizo vergüenza. Un papelón, así presentándose en redes, diciendo, porque de la manera más educada, echándole la culpa que supuestamente en las imágenes de su video musical, era un video, comadres, que supuestamente tuvo, alguien pues las puso en redes. ¿Cuál alguien? Fueron ustedes. Fueron ustedes, y además no tenían cubreboca. O sea, se nota que lo hicieron no antes o lo hicieron mal, irresponsablemente, porque si no se pusieron cubreboca no están en los tiempos de este momento. Claro. Y además que ellos ya habían sido detenidos... En el 2006. En el 2006, otro. Claro, por no... declarar dinero. Aquí en Estados Unidos por $150,000. Pero fíjense qué triste les va a pasar como Pedro y el Lobo ya cuando digan cosas de ustedes o que Dios no quiera pase algo, ya no les vamos a creer. Esto se me hizo una tomada de pelo... Como también tu amigo el periodista lo hizo con Eugenio Derbez, que videos, pierdes credibilidad. O sea, no puedes estarte valiendo de estas altimañas para poder tener una para llamar la atención. Una estrategia de prensa que ya, aparte en este momento de la pandemia, en este momento del mundo, está en semáforo rojo en México.
¿Es necesario en este momento hacer ese tipo de estrategia? Vamos a ver para que vean con qué cinismo. Adelante. Ritmo. Yo les quiero comentar que eso que ustedes están viendo, eso es algo que se filtró, viene formando parte de un video que vamos a lanzar primeramente Dios a finales de este mes. Desafortunadamente, a veces cuando uno contrata producciones, hay mucha gente involucrada en esto y hay gente que desafortunadamente pues empiezan a grabar con sus teléfonos celulares y luego lo comparten. Esto fue lo que pasó, por eso es que ustedes vieron estas imágenes en ese video que se filtró, imágenes obviamente que están ajenas a la banda El Recodo. De hecho, pues no quisiera contar más del video, pero se los digo para poder aclarar un poquito. Lo que ustedes vieron no forma parte del video, ¿no? Entonces, esto, como les comento, desafortunadamente se escapó de nuestras manos. Pero bueno, estoy aquí precisamente para poderlo compartir y decirles a todos ustedes la realidad de todo lo que está pasando. No me había metido anteriormente en el transcurso del día porque quería ver precisamente cómo había sido el detalle de que se hubieran filtrado estas imágenes, porque obviamente nosotros siempre al momento de estar trabajando, pues tratamos de que el trabajo que vamos a hacer, hacerlo con mucho respeto, mucho profesionalismo y que no se filtre nada, ¿no? Pero como les comento, desafortunadamente pues se salió del alcance de las manos de nosotros. Ya estamos tomando cartas en el asunto precisamente. Nuestra gente legal está tomando cartas en el asunto. Bueno. Ay, pues muestra eso, queridito, porque la verdad, mira, tan es así que fue planificado. Yo te estaba comentando, les estaba comentando a ustedes, que Dali, quien trabaja como mano derecha en la oficina de ellos, siempre súper educada, súper atenta. ¿Por qué cuando la buscamos el día de ayer para decirle, oye, qué pasó? ¿Te cortó? Bien. Qué maleducada. Bueno, no me tomó la llamada, o sea, la cortó. Pero... Y aparte, ¿por qué no? Si sucedió algo así, inmediatamente, no, esto es un error. Era una grabación. Porque era una estrategia. ¿Por qué armarla y luego poner a las 8 de la noche, les vamos a decir, como si estuviera ahorita con la pandemia, él muy ocupado haciendo conciertos o en firmas de autógrafos? ¿Sí o no? Este ante es un una chisme, situación así. No like. O sea, en verdad, exactamente, esto es un chisme. No like. Fuera, no hablamos más de ello. Punto, se terminó por ahora. Señores, Juan ¿cómo Pablo. Se llama? Juan Pablo Manzanero, que es el hijo rebelde de Manzanero, que está hablando un montón de cosas, aseguró que Luis Miguel usaba peluca desde joven. ¿Desde joven? No, sí, tampoco desde joven estaba peluca. Bueno, él era chiquito y veía que Luis Miguel llegaba a la casa y él quería jugar con Luis Miguel y le decía, no, él es un artista. Y dice, ah, si sos un artista, entonces sacate la peluca. Y Luis Miguel tenía peluca y se la sacó. Así que confirma Juan Pablo Manzanero, que además confirma que Luis Miguel ni siquiera el pésame a la viuda, a nadie, ni a los hijos de Manzanero le mandó un lo siento, aunque no lo querías, Luis Miguel, a Manzanero, y mucha gente no lo quería de la industria, por lo menos por respeto, ¿no? Es un señor que. Ajá, pero mira, Luis Miguel, pueden decir misa. Se siente tan divo, pobrecito, ser tan aislado, tan lastimado en la vida, que así le pueden estar diciendo el huevo y quien lo puso, o sea, se le conoce por mal agradecido. Igual que su padre, entonces. Algo genéticamente que heredar, la verdad. Bueno, pero tanto que temes no ser como tu padre, que te maltrató tanto, vos sos un maltratador también, cuidado. Bueno, pero ya, terapia, pues a terapia. Luis Miguel todo esto vive, y fíjense que yo les cuento, comadres, que pues todos decimos, no, a él no, que le importa y todo eso. Pero sí es bien chismoso, como muchos hombres, comadres. Se la pasa viendo todos los programas de espectáculos. Un día, aquí en unas tiendas en Beverly Hills. Ahora. Fui con una amiga. No, déjame te cuento, este chisme está bien bueno. Y ella se da cuenta que lo vimos, era cuando estaba con Araceli. Y ahí estaba comprando un bolsón de mujer y eso. Y ella me dijo, ¡ah, que no me vea! Porque si me ve, lo vamos a espantar y se va a salir. ¡Que no me vea! Y yo dije, ah, no, pero a mí ni me conoce, a mí que sí me vea. Bueno, pues, ¿cómo ves? Que apenas ella no se pudo aguantar las ganas y por ahí se paró. Nos paramos a ver unos mocasines ahí cerca de él y apenas la vio como si hubiese visto al diablo. O sea, agarró la bolsa, se fue por la entrada de los empleados que tiene una salida por atrás. Y ella me dijo, es que él se la pasa. Y varias mujeres que han estado con él, yo he platicado con una y me dijo que sí es cierto, que se la pasa
viendo los programas de chismes. Claro que sí. Claro. Todos Luis los Miguel, artistas ven los programas si nos de chismes. Ves. Hola. Nos ve Luis Miguel, Shakira, todo, Gloria Trevi, nos ve todos los días. Un beso, Gloria, todos los famosos, Lucía Méndez también. Ay, todo. Tan bella, Lucía. Pero Luis Miguel le gustan las mujeres mayores, así que Lisa, te podrías haber hecho un match ahí. Ahora, mira, le gustan las mujeres mayores, sí, igual no, que a Cristian Castro. Le gustaban. Cuando estaba chiquito, andaba con puras señoras. Sí. Pero ahora. Ya le gustan chiquitas. Jovencitas, ya cambió la línea. Sí, con o sea bebotas. Que ya no tenemos. No, pero fíjate que a mí no se me antoja. No. A mí les voy a decir una cosa, comadres. Estar con un hombre, se supone que el hombre, digo, tiene que ser formal, fuerte, pero que se sienta más bello que la mujer. No, pero aparte, después de lo no, ves tirado ahí tomando whisky, que no se puede ni mover con esa panza que tiene, ya está gordo ya. O sea, no, a mí no, la verdad, no se bueno, señores, sigamos. ¿Qué tenemos? Oye, pues resulta que Kiko. Muchos artistas pues aprovechan su popularidad para lanzarse a la política. ¿Se acuerdan que hace poquito estábamos viendo a Alfredo? Adame. ¿Qué partido es? Un partido bien raro y Kiko, por redes sociales. Ya se registró y todo, pero bueno, habla de eso y también de Pati Navidad. Vamos a ver. Oiga, queremos que nos cuente de su nueva, pues, ¿qué podemos decir? Su nueva faceta, porque se va a la política, don Carlos. Pues no voy a la política porque yo no quiero llamarla así. Yo quiero llamarla servidor público. Claro. Tú sabes, bueno, me tocó hablar ahí en el podio ahorita y hice mucho énfasis en que se eliminara la palabra poder. Exacto. Que cuando llegas a tomar un puesto, decirles, llegaste al mayor puesto, al más alto de servidor público corresponde, ¿no? Oiga, y la actuación, el personaje, el circo, sus presentaciones, ¿va a quedar en pausa? ¿Lo va a dejar? ¿Cómo va a estar todo esto, don Carlos? Hermano querido, mira, yo ya el 12 de enero, primero Dios, cumplo 77 años. Yo ya dejé a Kiko. Es decir, ya Kiko ya quedó en grabaciones, en repeticiones, en todo eso, y fueron 50 años, fue medio siglo, que le agradezco a Dios por muchas, muchas cosas. Ser un personaje tan querido, tantos testimonios que la gente me ha regalado, en 50 años que me dio de salud. ¿Desde hoy, digamos que ya cuelga los tenis de Kiko? Pues ya están colgados los tenis, pero bien colgaditos, o sea, con mucho cariño y con todo el agradecimiento. Yo, de parte de Carlos Villagrán, siempre anduve de la mano con Kiko. ¿Por qué te lo digo? ¿Tú has oído aquella frase que dice, todos tenemos un niño dentro? Sí. Bueno, pues mi niño que tenía, que tengo, siempre estuve adentro fue Kiko. Gracias, bueno. Kiko, por esta entrevista, pero a ver si es que, fíjense, su partido es Querétaro Nuevo Independiente, a ver si es que no resulta ganador, a ver si no le hace trrr, ¿cómo lloraba? No sé, Lisa, pero bueno, algo tiene que vivir este hombre, porque del Chavo no va a vivir más, porque no lo van a dejar. Y el partido de Alfredo Adame es el de redes sociales progresistas, y déjenme decirles que también ya avisó esta Gaby Goldsmith, que se lanza a la polaca. Oye, ¿pero qué pasó con lo de Univision? A ver, cuéntame, porque está bien fuerte. Bueno, señores, empiezan los despidos en Univision, como se lo habíamos dicho, las nuevas autoridades ya asumieron, casi todos son gringos, salvo uno que es colombiano, y acá está. Creste trabajaba en Nueva York 47, es Univision 47, era muy bueno, había subido los ratings, lo votaron. Alina Mayoase es la periodista más reconocida en Miami, en Univision 23, estuvo muchísimos años, era la imagen para los cubanos de Miami, más reconocida, la sacaron, no sé por qué, dejaron al otro que tiene cara de momia. Ambrosio Hernández, que lo sacaron de Telemundo para llevarlo a Univision, le pagaron una fortuna, casi $80,000 al mes, para que traiga menos rating que Telemundo. Y hace Heredia también, se despidió esta mañana, lo sacaron a todos. Alina, le mando un beso, lamentable que la saquen a esta altura. La gente quiere periodistas que lo conozcan. De hecho, al Rojo Vivo, el gallego ese, se lo entiende nadie y está el rating del Rojo Vivo por el piso. Van a volver a cambiar, así que... Pero fíjense que saliendo gente, pero entrando gente y gente bien de dudosa reputación, como aquí les habíamos dado en exclusiva de este doctor que trabajaba
en Telemundo. ¿Cuál era la situación, mi querido Mira, abuelito? A ver, yo no entiendo. Lo sacaron de Un Nuevo Día gracias a nuestra investigación. A veces ustedes nos ven que somos medio hinchapelotas con algunas cosas. Es que si no, no hay resultados. Bueno, este doctor Martínez, ¿se acuerda que le sacamos que tiene que presentarse por haber tocado a un menor? Es un pedreastra. Perdón la palabra, lo digo. Está considerado en la Florida como un hombre que tiene un problema con los menores de edad. Lo sacaron ya de Telemundo, pero un periodista de los más reconocidos de Univisión, Mario Vallejo, lo consulta. Pongan la foto, por favor. Miren, vuelve a estar este señor que el año pasado usted lo vio, lo sacamos de la televisión. Mario Vallejo, que es el periodista más conocido en Miami, lo vuelve a consultar por las vacunas. A ver, escuchen. Este señor se presentó en Venezuela como epidermólogo. La gente que trabajó con él en sus comienzos se presentó como ginecólogo. En Miami se presenta como oncólogo contra el cáncer. ¿Cuántas carreras tiene? Ah, no sé cuántas carreras y todavía no sabemos si es médico o no. Porque puede ser que haya sido médico en Cuba, pero no médico en los Estados Unidos. A ver, paren, paren con el amiguismo y el clienterismo, porque esto va a arruinar la... Sí, es clienterismo, porque se deben favores, se conocen. Y con el inventismo de palabras de una vez también, por favor. Yo les quiero decir algo, comadritas. Mándeleito. Y es más famoso por cochinote. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué por cochinote? Pues porque tiene su ficha con la policía. ¿Quién sabe si ya actualizó sus datos y ya lo encontraron porque andaba prófugo? ¿Se acuerdan que esa fue la bomba? Sí, esa fue la bomba que claro. Dimos. Fíjense, eso lo dimos, comadres, ¿qué sería? Hace 6 meses. Miren, para yo les quiero contestar a muchas comadritas que dicen que somos como perro pitbull. Cuando agarramos a alguien, nos soltamos. Efectivamente, si tú estás buscando un programa regular que dan las noticias, se hace el escándalo, y luego, como dijo el presidente de Azteca, vamos a esperar lo de Bisoño a que se les olvide. Nosotros, como hemos dado resultados, empezamos con lo de Univision, este señor que se metía con... Aquí nada más denunciaron con nosotros 13, presentamos audios y pruebas. Inmediatamente Univision lo dejó ir, este doctor también. Nosotros estamos tratando de hacer un periodismo con resultados. No queremos ser un medio más, comadres, de que dan una noticia, luego, como dijo el dueño de Azteca, se les olvida. Y cuando hay algún resultado que no les queda de otra que tienen que salir, sacan la noticia por ahí por diciembre para agarrarlos a todos distraídos y no se haga mucha bulla. Pero además, sí, yo lo digo así, lo tengo en chinga Bisoño. ¿Y qué? Lo tengo en chinga. Él se metió conmigo, él entró en un juego donde él chingó a Ana Bárbara, chingó a la Chiqui, chingó a México, chingó a los mexicanos, chingó a todo el mundo por 20, 30 años. Para ganar dinero con el público, ustedes ganó dinero para gastárselo con los chiquitos de 20. ¿Por qué yo sigo chingando a Bisoño? Porque le sé el pasado y sé hacia dónde voy. Voy a que se sepa la verdad de todo el mundo. Gracias a que nosotros chingamos a veces, Gustavo Adolfo Infante ayer tuvo que pedir disculpas a la comunidad de travestis porque insultó a esa comunidad. Desde España, en España están hablando muy peste de Gustavo y de Grupo Imagen por lo que él hizo con esta Lupita Jones. Y fíjense que hasta la Miss Española escribió fuerte y le dijo, ya deja de estar tirando, que le dijo odio. O sea, es fuerte. Entonces, para las comadritas que no les gusta esto, nosotros estamos tratando de hacer algo diferente, comadres. No vamos a soltar las noticias, como ustedes se dan cuenta. Gracias a Dios hemos tenido resultados en algunas cosas, pues se aferran, también nosotros nos aferramos y es lo que Chisme No Like está tratando de hacer diferente. Miren, gracias a esto que nosotros insistimos tanto con Gustavo ya la segunda vez que pide disculpas. Miren lo que estamos logrando, que un comunicador tan intocable como Gustavo Adolfo tenga que pedir disculpas y no nos alegramos de eso, al contrario, lo reconocemos, qué bueno, ojalá algún día nosotros vamos a tener que pedir disculpas seguramente. Si nos equivocamos, somos humanos. Vamos a equivocarnos miles de veces, pero sí, y ¿saben qué? Para todos los que les gusta la Biblia, Dios dice y Jesús decía, frío o caliente, a los tibios lo vomitaré de mi boca, yo no soy tibio, yo voy hasta las últimas consecuencias. ¿Saben que el águila es el único animal que se deja picar por un cuervo la cabeza, no? Y lo deja, y lo deja, y lo deja, pero el águila se lo lleva bien arriba, 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 hasta que el cuervo no puede aguantar la altura y se cae muerto así. Así voy a hacer con Bisoño. Voy a seguir
hasta las últimas consecuencias como el águila. Te guste o no te guste. Grillo. Bueno, pues vamos a seguir, queridos, porque los de en medio este miércoles van a estar. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, hoy están los del medio con Pepe Garza. Vamos a ver. Te late machín el regional mexicano y quieres saber más acerca de todo ese cotorreo, no te pierdas Los del Medio, presentado por Pepe's Office. Todos los miércoles por mi canal estaremos juntos, compositores, influencers, cantantes, empresarios, managers. No se lo pierdan, ahí estaremos todos Los del Medio. Ya en minutos el albacea de Joan Sebastián le va a hablar muy claro a Juliana Figueroa, pero... Oigan, pero antes suscríbanse, comadres. Fíjense que muchas comadritas y amigos nos hacen, nos regalan su tiempo, nos hacen el gran honor de vernos, pero no están suscritos y eso nos ayuda muchísimo. Aparte, sí o no es un aliciente, mi querido güerito, cuando ves que va subiendo, porque eso como lo sentimos como un respaldo, respaldados por ustedes. Así que, por favor, suscríbete, compártete. Campanita, tan, tan. Bueno, y además, Elisa, a veces tocamos temas que desmonetizan y perdemos mucho dinero por tocar temas que a ustedes les gusta, así que, por favor, ayúdennos. Oye, pues vamos, porque hay mensajes que dice la gente, mi querido Leito. Claro que sí, mira, tenemos aquí un super chat de Gaby Arrington, que todos los días nos manda uno de $10. Güerito, me encanta tu traje. ¿Viste? Tiene la bandera de México. Mándele un feliz cumpleaños a mi mami Graciela, por favor. Graciela, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Te mandamos besos, abrazos, apapachos y un piquete de ombligo, comadrita hermosa. Fanny Siles nos manda $3 y dice, los amo. ¡Vamos! ¡Vamos! Rosana Durán nos manda $10. Saludos. Chicos, desde Arkansas, gracias por ser tan profesionales y los mejores. No tienen idea lo mucho que me alegran el día. Vamos. Dios les bendiga. Traemos suerte nosotros. La gente Graciela se gana la lotería. Gracias. Graciela González nos manda $49. Muchas gracias, Graciela, sin mensaje. Arlene S. nos manda $10. Dice, sigan adelante con el excelente trabajo periodístico que hacen. Hoy en Despierta América cubrieron lo de Cristian Castro, pero ustedes lo sacaron primero, que les den crédito. Muchas gracias. Ah, claro, todo el mundo lo está llevando. Nosotros dijimos, ok, lo que es material nuestro, como los audios, que acuérdense que si llegamos a 15,000 el día de hoy les vamos a pasar todos. Todos. Tómenlo, no hay ningún problema. Esto es para todos los medios, nada más den crédito. Punto. Pueden tomarlo. No somos como hay unas postólogas que sale la noticia y piensan que porque lo hablaron. Para empezar, piensan que el artista o la fuente nada más les dice a ellos. No, están equivocados. A todos. Se creen únicos. Claro, la noticia es para que se difunda. Nosotros lo que tratamos cuando tomamos una noticia que otro compañero saca, tratamos decentemente de darle crédito. Punto. Bueno, es su trabajo. Señor, ¿está con nosotros ya o no el licenciado Sotelo? Bueno, el albacea de todo lo que es el legado del señor Joan Sebastián. Bienvenido, Sotelo. Un gusto volver a verte aquí con nosotros. Qué gusto poder saludarles. Me gustaría antes que nada aprovechar el inicio de año para mandarles un abrazo fuerte, que este 2021 mejore las condiciones del 2020 y también comentarte que soy vocero de la sucesión del señor Joan Sebastián. El albacea es el señor Baltasar Cid Flores. Okay. Buen amigo nuestro, por supuesto, pero es importante hacer la aclaración. Por supuesto. Bueno, como vocero, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Porque de repente nos sorprendió esta chica, hija de Joan Sebastián, pues dando a conocer que no se le había repartido nada. Yo cuando sacamos aquí la noticia le dije, espérate, yo estuve en una cena con tu papá y te dijo, tú tienes una casa, y hasta le dijo que se la iba a arreglar, no sé si se dio eso. Después aquí mi compañero sacó que esa... Una casa fue quemada. Exactamente, para cobrar un seguro. Nos están escribiendo familiares de ella diciendo que es mentira eso. Así que, por favor, díganos qué está sucediendo. Bueno, primero quiero comentarles que no se ha repartido ningún bien inmueble de la sucesión. Esto sigue un procedimiento legal. Estamos nosotros hoy en día entrampados jurídicamente por la pandemia, los tribunales han cerrado. Hemos tenido casi un año con tribunales cerrados y no ha podido avanzar mucho. Llevamos un camino aproximado del 75% de litigio. Hubiéramos querido ya solucionarlo, pero insisto, la pandemia nos lo ha impedido. Yo creo que lo que se refiere Juliana, cuando manifiesta que a ella no se le dejó nada,
habla de los bienes que Joan Sebastián en vida le dio a todos sus hijos. Tenemos conocimiento extraoficial, porque había amistad, cercanía con el señor Joan Sebastián. Él amaba a sus hijos por igual, a ninguno por encima de los otros, y a todos, acorde a lo que él consideró sus posibilidades. De su patrimonio distribuyó en vida varias casas e inclusive cabezas de ganado e inclusive caballos. Pero bueno, él decidió la forma de cómo iba a darles a sus hijos en vida, y hasta donde sabemos, a Juliana le dejó una casa acá en Juliantla, el pueblo natal del señor Joan Sebastián, y también cuando él se separa de la señora Erika Alonso, le deja tres casas, y ahí se establece como condicionante que cuando la niña cumpliera su mayoría de edad, tendrían que ponerse a nombre de la niña. Obviamente eso lo hizo Joan en vida, no forman parte esos inmuebles de la sucesión intestamentaria. Nosotros habríamos de buscar la distribución de los bienes hasta que termine el juicio y un juez lo apruebe, no podíamos hacerlo antes. Ahora, ella dice que algunos recibieron relojes, ese tipo de objetos, ¿eso lo repartió Joan en vida? No tenemos conocimiento de esa circunstancia, sin embargo te quiero comentar que pues Joan Sebastián, la última pareja que tuvo fue la señora Claudia Lina, ahí ese era el domicilio que él ocupaba cuando fallece, seguramente ahí tenía sus objetos personales, ignoro si hubiese dejado algunos relojes o algunas joyas, porque son productos de carácter particular, privado, y no estaría en todo caso sujeto a distribución entre sus hijos. ¿Hubo una boda legal entre Erika Alonso y el señor Joan Sebastián o fue concubinato y en Texas se declara un matrimonio? Fue concubinato, el señor Joan Sebastián solamente tuvo un matrimonio con la mamá de José Manuel, con sus demás parejas vivió en concubinato, incluida la señora Erika Alonso, pero te quiero comentar que a diferencia de México, en Estados Unidos, un juez sí puede divorciar a dos personas que comparecen ante él sin que le justifiquen haber contraído matrimonio. En México sí se necesita primero demostrar el matrimonio para después proceder al divorcio. Por eso el señor Joan Sebastián comparece con la señora Erika ante un juez, se divorcian porque ambos manifiestan estar viviendo de común acuerdo y ahí se llega también a establecer el monto de la pensión alimenticia que le daría a la niña durante su minoría de edad el señor Joan Sebastián y los bienes cómo se distribuían equitativamente entre ellos dos. A ver, licenciado, bueno, aquí vemos que son varias mentiras, ¿no? Que no fue, no es una casa, como yo le dije, si tienes casa, ahora resulta que son tres, que ya se las tienen repartidas, pero como dijo Joan, se le va a entregar hasta que cumpla 18 años, por lo tanto están a nombre de la esposa, bueno, de la mujer, de Erika. Pero encontramos varias cosas porque también teníamos información de que en pleno velorio Erika solicitó que se le pagara manutención, en este caso de Juliana. ¿Eso es verdad o no? Mira, Joan Sebastián en vida intentó siempre ser muy bondadoso con sus hijos, con todos. Y con Juliana llegó a un acuerdo cuando se separa de la señora Erika de darle una pensión alimenticia de $100,000 mensuales. Él cumplió mientras pudo. Desde luego, él tenía la relación con la señora Erika. Nosotros no teníamos participación jurídica alguna. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando el señor Joan Sebastián fallece. La señora nos muestra sus documentos y desde luego le pide a la sucesión que sigamos cubriendo esas cantidades. Okay, se le dijo que ya no era posible. Por lo tanto, la investigación que nosotros hicimos es verdad. Todavía no enterraban al señor Joan Sebastián y ella estaba pidiendo sus $100,000 mensuales. Sí, pero déjame que te comente que ella abrió la sucesión del señor Joan Sebastián en Texas, sabiendo que nosotros la teníamos abierta en México. Esto, desde luego, ocasionó que hubiera un juicio en Estados Unidos y otro en México por los mismos hechos, por la muerte del señor Joan Sebastián. Tuvimos que ir nosotros a la Corte de Hidalgo en Texas para pedirle al juez de ese caso que cerrara aquel asunto porque Joan Sebastián era mexicano, aquí tenía la mayoría de sus bienes, aquí estaba su último domicilio y tenía que ser un juez mexicano el que pudiera dirimir esta controversia.
hicimos la comparecencia, le llevamos la documentación al juez, pero bueno, la señora intentó desde luego abrir la sesión allá, asegurar el monto de las regalías, poder hacer un inventario parcial de los bienes para que un juez de allá asegurara esos bienes. Nosotros pudimos justificar lo contrario y el juez mexicano se quedó con el caso. Y tan es así que inclusive la señora Erika ha comparecido a México a través de abogados que representan a Juliana. Ellos tienen representación jurídica en el juicio sucesorio. También, no se ha hecho nada oculto a sus espaldas, claro. Ellos están enterados de todo lo que está haciendo. También aquí habíamos sacado la investigación, queremos que nos confirme si es verdad, de que en algún momento Erika, como lo está diciendo, trató que todas las regalías de ejecución en Estados Unidos fueran pagadas para su hija. ¿Esto es verdad o no? Ella intentó asegurar las regalías, aduciendo que era la representante de la niña y que había desde luego pensión alimenticia que justificar. Efectivamente, sí hizo el intento en un juzgado de Texas. Nosotros, después de que hacemos las aclaraciones, hoy es la sucesión testamentaria legalmente representada por el señor Baltasar Fitz quien está cobrando esa regalía. Bueno. Ok, para terminar, Sotelo, tenemos información que el señor Joan Sebastián pagó una fianza de $1,000,000 al padre Eric Alonso, que está prófugo en Monterrey por un delito que no se ha presentado aquí en los Estados Unidos. Lo han hecho pasar por muerto aquí. Y que también ese $1,000,000 del dinero que le corresponde a Erika para su hija Juliana se le ha estado descontando y que también esto es parte de la molestia de ellas. ¿Es verdad? Bueno, lo de la fianza, sí se habló del tema, no me consta de manera directa. Sí se dice al interior, sobre todo de la familia, que el señor Joan Sebastián apoyó en su momento al papá de Erika para ayudarle y salir de un conflicto legal y le hizo un préstamo. Tendría que devolverlo, por supuesto. No hay un documento que lo diga expresamente. Joan Sebastián era un hombre extremadamente confiado, que no le gustaba muchas de las veces hacer siquiera un documento de por medio, ni para compra de inmuebles o ganado. Así se utilizaba, él decía que la palabra debe valer más que un documento. Lo cierto es que de esa cantidad de dinero que nos parece que se le prestó al señor, nosotros no hemos equiparado un descuento por las pensiones de Juliana. Eso sí, no, es incorrecto, no lo hemos intentado. Le hemos dicho a la señora que no podemos darle una pensión alimenticia porque desafortunadamente no tenemos los recursos. El monto de las regalías, que es el ingreso que tiene la sucesión, apenas alcanza para pagar los 20 trabajadores que tiene la sucesión, que mantienen en un estatus regular los ranchos, pagos de energía eléctrica, de agua, la pura administración. No queda dinero adicional para poder distribuir entre herederos o inclusive darles pensión alimenticia. Una pregunta, licenciado. Yo tuve la fortuna de haber estado junto con el señor Enrique Gratas y también una periodista de Billboard en uno de los casas de Joan Sebastián, donde tenía unos caballos hermosos, que tenía como un hotelito, como bungalows, con habitaciones, como si estuvieras en un hotel. Esa casa maravillosa, ¿quién la tiene? Ese es el rancho de Joan Sebastián, lo tiene la sucesión. Estamos ocupando desde luego el lugar para tener el ganado, parte del ganado, e inclusive estamos sembrando parte de esas tierras, porque son pues cantidades grandes de tierra, son 27 propiedades en una sola, y la sucesión es la que tiene la posesión hoy en día de ese inmueble, nadie más. Sotelo, lo más importante, ¿los hijos de Trigo y de Sebastián van a heredar o un muerto no puede heredar otro muerto? Qué buena pregunta me haces. Fíjate que Joan Sebastián siempre buscó que a todos sus hijos se les considerara. Nosotros llamamos a los hijos de Trigo y a los hijos de Juan Sebastián para que hereden la parte que pudiera haberles correspondido a sus señores padres. Hoy en día están participando en el juzgado de México, tienen sus abogados y por supuesto que se les va a entregar la parte que les corresponde. Muy bueno. Bueno, muchas buenísimo. Gracias, abogado. Le agradecemos muchísimo. Como ustedes se dan cuenta, aquí está el vocero y todo lo que la investigación que habíamos sacado aquí en Chisme No Like.
todo está coincidiendo, porque nosotros, o sea, es la verdad, siempre trabajamos para ustedes. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, gusto saludarles. Hasta luego. Gracias. Mala decisión, Juliana, de haber hecho un live y arriesgarte a hacerte la víctima cuando estás ganando $100,000 mensuales, mi amor. No, 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 pero eso dijo que por el momento no se los pueden pagar. No, no se los tienen que dar más, claro que no. Es una locura. Uh-huh. ¿Por qué va a ganar tanto una chiquita? Bueno, que además es millonaria. Esto, como ustedes han escuchado, comadres, fíjense que todos habíamos dicho, oye, hasta que un artista, la familia en vida no hace conflictos, habíamos dicho qué bien está todo, porque ellos habían declarado cuando así, cuando hay dinero, ¿no? No hay paz. Qué fuerte, ¿no? Cuando y acuérdense que Joan Sebastián, aunque él ya sintió que heredó en vida, dando propiedades a cada uno de sus hijos, aquí la situación es que él no quería hacer un testamento, murió intestado, porque decía que era como abrirle la casa, la puerta a la muerte, y a pesar de que tuvo por años esta enfermedad, cáncer, no quiso hacer un testamento. Pero aclarado, la chica dice que ella fue hija de un matrimonio, no fue hija de un matrimonio, fue de una relación en concubinato. Como con todas. Con Maribel Guardia. Solo se casó con la mamá de José Manuel. No se casó con más nadie. La última mujer, Alina, es la que queda como última. Y es la que, como pasó con José José, la última es la que queda. Y realmente es mentira que Erika Alonso se haya casado con boda, papel y todo con Joan Sebastián. Por bueno, favor, pues esto no va a estar fuerte. Más. A ver, ¿cómo estamos en seguidores, mi querido Leito? Porque habíamos dicho que nos íbamos no, a 12, ir... No, 12,000 es poco. No vamos a poner 12, los audios 800. De... Bueno, comadre, faltan 2,000. Vamos a brincar lo de Cristian. Vamos a brincar los audios de Cristian hasta que no seamos 15,000. Por favor, ayúdennos. Hemos conseguido... Oigan, hay que mandarle un saludito a Laura porque tiene el bichito este famoso. Por favor, que se recupere y que le deseamos lo mejor. Sí. Te mandamos un abrazo, Laurita, que te recuperes pronto, cuídate mucho, esperemos que pronto puedas salir de esto y lo puedas contar. Bendiciones, mi amor. Saluditos al nieto de Adela Aguilar, que le gusta la cancioncita. ¡Hola, bebé precioso! ¡Suscríbete! Yo hice la canción, bebito. Sí, para que se pero te la regalo. Las regalías son tuyas. Ay, si tuviéramos. Un beso y un saludo para Teresita Ibarra. En Estados Unidos. Alguien soplando, saludos para que se sienta bien, que también anda por ahí enfermita, ya saben de qué. ¡Ay, mi amor! Y Rosana Durán nos manda $10. Y nos dice que saludos desde Arkansas. Graciela González nos manda $49. Muchas, muchas gracias. Juanes y Fuentes nos manda $5. Gracias. Elisa Striani. Un beso. Ustedes son los más chingones y mejores. Le mando un beso a Azucena, que fue la que compró el Jeep. ¿Vos podés creer que las comadritas, en vez de alegrarse de que compró un Jeep, que el marido le compró un Jeep, la están criticando? ¿Por qué son así entre ustedes, entre mujeres? Es que nosotros. ¿Por qué tanto criticar un foro romano que todo el tiempo están destruyéndose entre ustedes? Si alguien logra progresar, déjenla de vivir. Claro, y les pedimos a las comadritas que nos apoyemos, que nos apoyen, comadres. Miren, nosotros ponemos nuestra vida, no porque la quiera hacer aquí chillona, en peligro. Qué ustedes malas. Están viendo con qué instituciones, con qué personas tan peligrosas les gritamos sus verdades en sujeta. Y la sacamos a la luz y luego, no sé si se han dado cuenta, de repente en las opiniones también a nosotros parece circo romano. Nos caemos poquito o algo, no les gusta, nos dicen nos que van a matar, soltamos. Alguien va a venir y a curarnos. Y a nosotros mismos también nos traen en chinga. Pero cuando a nosotros nos pase algo, nadie va a venir a darnos una inyección y nos va a visitar en el hospital. Nosotros vamos a tener que sumar y vamos a hablar justamente de eso de Bisoño. Porque ayer sacamos algo que para mí sí es fuerte y sigo insistiendo, este tema no va a terminar porque no puede terminar. Esto tiene que tener un final, como lo tuvo el de Gustavo pidiendo disculpa o como tiene que ser. Todo lo que pase tiene que salir a la luz. Eso es lo que va a pasar en este nuevo mundo. Ahora, que Bisoño haya coqueteado con un participante de La Voz México es peligroso. Es delicado porque ya hubo un antecedente en el pasado. Y una persona terminó sin vida. Porque a esto no le gusta a la empresa. No le gusta que pasen este tipo de cosas. Ahora, la gente fue a apoyar muchos a Reyes. Que vamos a poner los mensajes de texto si están otra vez. Esto fue lo que nosotros sacamos ayer. Que es una conversación que se filtró entre Daniel Bisoño y un participante de La Voz. Que lo invita al teatro, que lo invita a comer. De Reyes. Ese de Reyes. Participante es Reyes. Reyes es un compositor... cantante, participó en el equipo de Nodal. Después
nos enteramos nosotros que realmente después de llevarlo a comer quiso llevarlo a un hotel. No está en el texto, pero lo va a estar. Ojalá podamos tener a Reyes en algún momento y hablar con él. Mucha gente fue a las redes de Reyes a apoyarlo y otros también a atacarlo. Él está preocupado, debe estar estresado porque esto no es fácil para alguien que claro. está empezando su carrera, ¿no? Y también muchas comadres dicen, bueno, ¿dónde está el delito? Son dos mayores de edad. Bueno, una, pues digo que este señor le gusta pues meterse con gente más jovencita y aquí es la posición. Es como si mi esposo, que también participa en un show así, tengo talento, mucho talento, se involucrara con alguna de las cantantes o con o vamos a poner, haciendo negocio con alguno de los participantes, que se presta, que si gana es porque le ayudó y si pierde es porque ahí terminaron mal. Ese es el conflicto de intereses. No, pero va, Elisa, este chico, dicen que él participó, entraba a los estudios de Azteca y tenía miedo de cruzarse con Bisoño porque lo había rechazado. Eso es lo que pasa también. O sea, que... O sea, para la gente, ustedes entiendan, para nosotros Bisoño es uno más, pero para los jóvenes, un chico joven mexicano que creció con Bisoño, viéndolo en la televisión porque su mamá veía a Pati Chapoy, es alguien importante. Entonces, es alguien que sienten que tiene poder. Claro. Entonces les da miedo también. Y algo que entiendan, comadres, las empresas cuando hacen este tipo de concursos, no lo hacen público, pero les piden al jurado, a los ejecutivos, no se involucren. Que no se involucren porque es un concurso, punto, ese es el problema. ¿Por qué? Porque se puede prestar a esto. Ahora, que el chiquito andaba buscando también ahí, porque sí, también le está ahí escribiendo muy coquetón, ok, pero él a lo mejor, el participante, no sabía, y pónganle que les hayan dicho no se metan con nadie de aquí, pues no, al final es una persona que va y concursa que no es parte de la empresa, más que cuando está concursando. Sí, no es asalariado de la empresa, pero lo que es real, sí que en un concurso les dicen a los jueces, a los ejecutivos y al personal de confianza que no se involucren con ningún participante. No se puede. Es porque desacreditan al concurso y a la empresa. Ese es el cuete. No, aparte, La Voz es una franquicia internacional. La Voz México es un producto muy cuidado que tiene que tener mucho prestigio para seguir siendo La Voz México. Y se gasta mucho dinero Azteca en comprar el formato de La Voz para ponerlo en Azteca. Y tiene reglas, tiene ética, tiene un proceso de concurso. O sea, aquí en un reality en Estados Unidos llega a pasar eso, pero te sacan de la televisión en dos minutos. Lo que pasa es que como... hay amiguismo, y Bisoño le sabe también las cosas a los ejecutivos y todo. Entonces, claro, porque y Pati fíjense, a huevo quiere ella manejar las cosas a su manera. Fíjense lo que invierte una cadena, o sea, compran la franquicia. Se tienen que atener a todas estas reglas que nosotros no lo sabemos, el público, pero también están por escritos, no puede haber romances. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que invierten tanto dinero, tiempo, imagen... Y cuando sucede esto, se presta que digas, ah, claro, porque andaba con él. Ah, también perdió. Ganó porque andaba con él. Perdió porque no terminaron bien ahí el romance. Es que muchos chicos se enteraron de esta situación de Reyes. Y entonces, claro, el run run y dice, entonces dirán todo. ¿No será que entonces yo tengo que coquetear con un ejecutivo de Azteca para poder triunfar? Ese es el mensaje subliminal que le puede llegar a tu hijo. Por lo que quiero que esto cambie, porque lo he visto durante 20, 30 años en la industria. Señores, desde Gloria Trevi, desde Sergio Andrade, a las chicas que han sido entregadas para que ejecutivos las hagan famosas, madres entregando a sus hijas con tal de que triunfen, eso se llama prostitución. Oigan, ¿les parece si nos vamos a lo de Nigris? Porque acuérdense, comadres, que aquí, porque todavía no estamos en 15 mil para lo de Cristian. Si no se los ponemos mañana que lleguemos a los 15 mil, comadritas, porque están bien, bien buenos y picosos. Compartan, por favor, y pongan like. Pero mientras tanto, que tenemos la disculpa de Gustavo Adolfo, porque por eso queremos que Bisoño haga lo mismo. ¿Qué miren, dijo? A ver, mi querido Leito. Mensaje a la comunidad LGBTQIA.
en especial a las mujeres trans que se sintieron ofendidas por el comentario que hice en la entrevista con Lupita Jones. Mi intención nunca ha sido lastimarlos, desconozco muchos temas, reconozco su valor e invito a ayudarme a entenderlo. ¿Me ayudan? Bueno, andate una noche con alguno de estos chicos, Bisoño, va a decir Gustavo, y que te expliquen bien. Cuando vos decís, estos señores quieren estar en un concurso, sabes muy bien que ahí son, obviamente... Miren, comadre, si esto es algo tan delicado, que después de siglos y siglos que estas comunidades han sido oprimidas simplemente por ser como son, cuando alguien se sale con algún comentario o discrimina o les habla cambiándoles el género o los excluye, con toda esa fuerza de años, siglos de injusticia, se defienden. Entonces, nosotros, a mí cuando menos como comunicadora, no me queda más que apoyarles porque yo como mamá o como si Leo fuera así, como hermana, como pariente, o sea, yo no quiero que algún pariente mío o algún conocido mío, nada más por ser como eres, un hijo, comadres, nada más por ser como es, se les persiga. De por sí hay tantos problemas en la adolescencia, comadres, y aparte traer un rollo así. Yo les recomendé antier y se los vuelvo a recomendar que vean esta serie que sacaron en HBO, que se llama La Veneno. Muy bueno. Cristina La Veneno. O sea, para que podamos educarnos y entender bien cómo, después de tanto conflicto, cómo lo que llegan a sufrir, lo que llegan a pensar, comadres. Imagínense ustedes, comadritas, o yo me imagino como mamá, que mis hijas tuvieran una situación así. Y aparte, con todo lo que nos presentamos las mamás, aparte, tener que esconderse. No. Pero y deja de esconderse. Elisa, ¿cómo además, las juzgan, los tratan, los golpean? Óigame. Pero además, a ver, nosotros realmente respetamos todos los pensamientos. Si a vos te parece aberrante cualquier otro género que no sea el hombre y la mujer, está respetable. Es decir, que respetemos la libertad de cada uno hacer lo que quiera no significa que nosotros pensemos que todo eso vale. Y que vale la pena vivir eso. No, hay cosas que no estamos de acuerdo en muchas cosas que apoyamos, porque apoyamos la libertad de que no se crucifique en la cruz a nadie en este mundo, porque Jesús no lo hizo. Entonces, claro, hay que tener... la propia Pati Navidad, mi amor, que todo lo que dice, okay, hay mucha gente que sí piensa igual. Y nosotros aquí dijimos, está muy peligroso que estén censurando a gente en redes. No, ya van a empezar a censurar a todos. Porque es libertad de expresión. Al final, aunque no nos guste personalmente Patty, porque ¿qué pasó? Porque se queja que la censure, que la censura, pero a la vez ella nos censura a nosotros cuando no opinamos como ella. Entonces, o sea, tratamos de ser lo más imparcial posible. Dime, Leito. Tenemos a un fan que tiene mucho tiempo aquí, que se llama Adicta al Chisme, y nos dice lo siguiente: soy trans y no acepto tus pinches disculpas. Okay. ¿A quién? ¿A Gustavo? Bueno, okay. Está bien. Creo que Gustavo... ¿Vieron que le dijimos que estaba errático? Lleva dos disculpas en lo que va de este tiempo. Pero lo está que bien. En sus redes. De todas formas, pide disculpas, que se vale. Claro. Que no lo decimos, ay, te tuviste que disculpar o te tuviste que desdecir de algo. ¿Sabes que todos somos humanos? Sí, y a lo mejor un día también nosotros la regamos. La vamos a regar, y nos vamos a tener que disculpar con la frente en alto y admitir cuando uno se equivoque, porque ni que fuéramos qué, ¿no? No, por eso. Y también, repetimos, no siempre estamos de acuerdo con cosas de género y cosas que a veces nos parece fuerte pensar que hay ese tipo de personas, pero hay que respetarlas igual. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos claro. a matar? Si no te gusta alguien... ¿O no te gusta determinado género de persona? ¿Qué hace? ¿La vas a matar? Eso lo haría Jesús, claro. Que se juntaba con las prostitutas y se juntaba con todo tipo de gente. Y jamás Jesús discriminó a nadie. Salvó a los falsos fariseos que vendían cosas en las iglesias y en los templos. Nada más. Así era Jesús. Bueno. Pues vamos a seguir con Denigris. Ya seguía lo de Cristian desde hace rato, pero me dice el productor que hasta que lleguemos a 15,000. ¿Cuántos tenemos, Leo? ¿Cuánta gente está por ahí? 14,500. Faltan 500. No, vamos. Hasta que lleguemos a 15,000, comadritas. ¿Qué nos queda? Bueno,
Denigris. Bueno, resulta que el joven Denigris, mi querido Leito y Güerito, se enojó con nosotros porque primero sale el cohete este que no fuimos nosotros, Poncho. Fue en redes que la gente te empezó a ser responsable de la partida de este carpintero. Y después también salieron muchas cosas a la luz que fueron otros empleados. Que no se cuidaba Marcela cuando tenía empleados. Exactamente, y gente que se contagió, como la chica de un amigo que aquí nos escribió, que fue a su casa, aunque ella sí llevaba cubrebocas, Marcela salió sin cubrebocas y hubo un contagiadero. Bueno, entonces no fuimos nosotros. Yo le pido a Poncho decentemente, le digo, oye, ¿me das una entrevista sobre esto? Y me empieza... Tengo todo por escrito, me empieza tu programilla y le digo, ¿el mío o el tuyo? Porque si a ti no te gusta lo que yo hago, Poncho, a mí tampoco me gusta a veces lo que tú haces. Terrible como poner TikTok a tu hijo a tirar cuando es un bebé, que o pegarle 4 o 5 años, sí. O cosas que aunque no le hayas pegado, pero se vio que sí promueve la violencia. Sí, es desde el enfoque donde cada uno lo vea. Entonces, yo le dije, mira, yo creo que este chisme está tan fuerte, Poncho, que sí vale la pena aclararlo. No quiso, ¿ok? Pero a la producción del canal de televisión, con ellos sí quiso, nos dio una entrevista y de hecho hasta me pidió una disculpa. Y oye, perdón, ahí está, véanlo en YouTube. Me pidió una, dijo, oye, perdón por lo que te dije. Entonces yo ahí tuve que explicar, bueno, lo que me dijo fue esto, ¿no? Que mi programa mucho y bla, bla, bla. Un montón de cosas aquí las tengo. Bueno, después, ¿qué sucedió, comadres? Nos da esa entrevista y al día siguiente aquí le volvemos a decir, oye, ¿sabes qué? Es diferente público. Por ejemplo, en Chisme No Like nos ven en muchos países. No siempre pueden ver Estrella, porque Estrella es para Estados Unidos. Entonces le pedimos una entrevista y nos empieza otra vez a decir de cosas. Entonces ahí, ahora, pues nosotros sacamos esta entrevista que había hecho Jorgito Carvajal, donde el trans le dice directamente que tuvo una relación con él. Y también la del doctor del Villar, que dice que le compró una motocicleta a este Poncho Denigris, donde dio fuertes acusaciones que sí estuvo con la tigresa. ¿Y qué le hizo al doctor del Villar? Que también le había dejado, que tuvo un conflicto con él. Y dejó ver que también que él sospechaba que lo que decía la travesti que desapareció después de que hizo esa entrevista, que había, él dice que sospecha que fue Denigris. Entonces, ahora le entrevistan y sigue hablando mal de nosotros, comadres, enojado. O sea... Y habló de la tigresa que no le sacó un peso y eso, bueno, igual a eso no nos interesa. Eso es, Poncho, como matar al mensajero. Adelante. Tú, todo un revuelo por el tema de la tigresa, le diste en una entrevista en este programa. Pero ¿por qué revuelo? No, pues nada más dije lo que es la verdad y... Y yo pues trato de ser real, transparente y dije la verdad, o sea, no dije nada malo, simplemente yo nunca le toqué un peso a la tigresa y mencioné que ya pasaron los años de la tigresa, que la tienen, yo creo que la tienen como, pues no podría decir secuestrada porque sería asegurar algo que no es, pero sí como... Encerrada, digamos. Pues encerrada en una casa esperando a que se muera para quedarse con sus propiedades, porque dinero ya no creo que tenga. Ya pasaron 18 años y no ha producido nada. Estoy hablando de 18 años desde que andaba con lo del pato, con lo mío y todo eso. Oye, y que ¿sí te gustaría verla? Me gustaría verla, obviamente. Me gustaría presentarle a mis hijos y yo quiero platicar con ella. Nos llevábamos bien, nunca hubo nada entre nosotros, ni manita sudada, ni nada, o sea, nada, no, obvio que no, ni besito, ni nada, por eso no hay ninguna imagen de eso, de nada, el pato igual sí anduvo con ella y vivió en su casa, pero yo no, caliente. De hecho, no, manita sudada, de hecho yo, no hubo transmisión de fluidos ni nada, de hecho yo, yo fui como el tercero en discordia para darle celos al pato, pero yo ni en cuenta, güey. Un accidente que le robaron también, dicen que hasta habías mandado tú a que lo... No sé qué me hablas, ¿no? ¿De cuál? Al otro que trabajó contigo, que le rompieron el cristal, le bajaron, le robaron y todo. No, no sé de qué me estás hablando. Oye, pues, o sea, ¿ese de qué? ¿Para qué programa es? ¿Para los de basura de allá de Los Ángeles o no? No, para todos, va para... Ah, va para varios. No, pues es que hay unos que inventan muchas cosas y pues... Tienen pura caca en el lado. Esto, ¿no? Con esta publicación de... Bueno, con la que comenta Elizabeth Stein y... No sé quiénes son ellos. O sea, no quiero hablar de ellos porque la verdad no merecen
no merecen que nadie les dé vuelo. Son personas basuras que hacen daño a las familias, hacen daño a las personas públicas, quieren destruir, quieren fomentar el odio entre nosotros. Y no le den vuelo a los programas basura esos de la señora, ese es un demonio. ¿Cuál señora? La señora esa que mencionaste es un demonio. Sí, y tu amiga. Y no, yo no tengo amigos que hacen daño. Tengo pura gente que suma, multiplica, que son luz, que brillan, que hacen el bien. Esas personas hacen el daño, la neta. La señora esa es un demonio y el otro es un joto frustrado que no quiere salir del closet. Es la verdad. También era tu amigo, ¿no? Anda reventando hasta mi esposa, mis hijos, o sea, no se vale. No, amigos, yo no, esos no son la clase de amigos que tengo. Pero bueno, ojalá te la compren bien. Nos vemos. Gracias. Gustavo, Gustavo, Bisoño, Poncho de Nigri. Mira, mi querido Poncho. Todos hablan de su condición. Nosotros dijiste que ellos, los de Los Ángeles, que inventan cosas. A ver, anormal. Te pasamos aquí la entrevista de la travesti que desapareció después de que dio esta entrevista donde dijo que estuvo contigo. No lo dijimos nosotros. Y él estuvo con un travesti, o sea que él es homosexual. Si está con un travesti y le gusta a alguien que tiene un pipí adelante, aunque tenga pechos adelante. Gusta claro, muchas cosas. Entonces, si tú eres open. El doctor del Villar está diciendo que te regaló una motocicleta, que será por tu linda cara. Está diciendo que él mismo sospecha. Aquí te pasamos la entrevista, no somos nosotros. Estás matando al mensajero. Y sí, nosotros nos vamos, no somos un programita de todos los que ha habido toda la vida, de que dan las noticias para el momento tener el rating y luego ya lo dejan ahí. Nosotros vamos hasta el final. Y te ofrecimos aquí derecho de réplica. Pero él nos extorsionó. Sin embargo, nos extorsionó a que no pongamos a otra persona. ¿Qué voy a ponerles hacer? Todos censura. Los mensajes, el día de hoy no, pero mañana les voy a poner todos los mensajes como nos amenaza para que vean ustedes. O sea, como no se hizo lo que el señorito quería, diciéndole al periodista, él es un no sé qué. Aquí también pasamos que el periodista, después, qué casualidad de darnos la entrevista. Le rompieron el vidrio del auto y le sacaron todas sus cosas. O sea, todo discúlpame el mundo sabe en Monterrey, si Poncho, no hacemos lo que tú quieras. Y sí, soy muy de momia. El que te denunció a tu, al que denunció a las tus amenazas, claro, le rompieron el auto. Y luego si seguiste diciendo que sí le ibas a dar. Y sí, soy muy demonia. Y más con demonios como tú. Somos basura. Ok, no me voy a quedar callada. ¿Sí? ¿Qué piensas? Que porque tú eres muy poderoso y tienes las influencias del mundo, yo me voy a asustar. ¿Quién lo apoya a Monterrey? ¿Quién es el poderoso que lo apoya a Monterrey? A ver, dígame la gente de Monterrey que nos ven mucho allá. ¿Quién apoya a este señor? Que no vive el stripper que y dice que tiene muchos amigos. O sea, espérate, en Monterrey las redes, o sea, como que no te quieren, se meten ahí hasta con la pobre mamá. Pero bueno, mira, Ponchito. La mamá no lo quiere. Te topaste con la horma de tu zapatito, ¿eh? Porque no nos vas a callar. ¿Ok? Y te reitero invitación si quieres tener un espacio aquí para hablar. Adelante. Vamos con una estrella de adeveras que es Cristian Castro porque llegamos a 15,600. ¡Vamos! Bueno, pues bueno, vamos empezando, comadritas hermosas, porque pues aquí en exclusiva les dimos a conocer estos audios cachondos de Cristian, de pues los encuentros que no ha tenido después que se le ocurrió dar a conocer que tenía una novia. Aquí el güero cabaretero sacó esta investigación que la novia está embarazada, pero no de Cristian, de un chico en Argentina. El chico está desesperado porque el chico la perdió. Ella se vino con su madre, le dijo, chum, mi mamá me regaló un viaje a Miami para fin de año. Y él dijo, bueno, anda. Entonces él está desesperado porque no sabe si ella está embarazada o está gorda de la cuarentena. Está frustrado, cerró todas sus redes. El chico, tenemos la foto ya del chico, por favor, y de la madre. Tenemos la foto de la madre que me dio Nelsi. Realmente está la madre, como habíamos dicho acá, de la novia de Cristian Castro, y el chico que está desesperado. Ahí está la madre argentina de, como te dijimos, cómo le mintió al novio, que tenía un viaje con la madre. Pero está con Cristian. Vamos a pasarles las fotos para que ustedes conozcan al papá del niño, el que dice que supuestamente que ella tiene un hijo en su vientre. Es un promotor de música. Ahí está con ella. Chili, le dice Marcelo. No le volvieron a poner marcas de agua a la fotografía, chicos. Ahí les encargamos.
Y pues bueno, él está pues muy sacado de onda porque pues ella está ahorita de vacación con Cristian y lleva en su vientre, según lo que él dice, a su hijo. Muy bien. ¿Lo sabrá Cristian? Pero Cristian, dicen que son 290 víctimas de Cristian Castro. 290 chicas que cayeron en la trampa de este señor perverso, que él le cambia una tocadita de pipí por un CD. ¿A poco? Sí, le dice, yo venía a mi casa, jugá con mi pipí y te regalo un CD. O sea que tu música es cambio por sexo. A ver, qué vamos triste. A poner uno de los textos, por favor. Leito, adelante, mi amor. ¿Podrás pasar acá en tu hora de lunch, amor? Please, I beg you. Le dice la chica, para lavar tu licuadora y, le dice, y a tocar mi pipí. ¿Estás muy lejos? Dijiste Santa Mónica. Si vienes, te regalo mi nuevo CD. Tengo cita a la 1:30. ¿Te regalo el CD? ¿Qué no puedo creer? Bueno, Cristian, vamos a pasar otro más, mi querido. Adelante, Leito. Mi amor, me estoy pensando en ti. Muero porque estés conmigo. Mi cielo bello, quiero que la traigas muy sin rasurar. No te cortes nada, te amo, te quiero besar. Quiere la selva, la bueno, selva. Amazónica. Y déjenme comentarles, comadritas, que también una de las chicas está comentando algo muy, muy delicado. Vayan pasando ustedes los textos en lo que yo les platico y ya después las comadres se regresan y los van a leer detenidamente. Él está, una de las chicas comentó, comadres, que sin que se den cuenta, o sea, cuando está teniendo una relación íntima, él se quita el condón sin que ellas se den cuenta, porque también que es una bronca, porque él quiere sin condón. Dice, es que somos novios, los novios no lo hacen así, entonces... Y si las contagia de algo, porque si tiene tanto sexo, hay papiloma, hay miles de enfermedades. Y fíjate lo que había ya dicho esta Valeria, que le tiene miedo a la oscuridad, que pues que lo que toque toma mamila, muchas cosas, pero a mí lo que más me impactó hasta el momento, pues que les pide él hacer sus necesidades del 2 sí, encima de ellas. Todo esto, la verdad, que es algo muy, muy fuerte. Sin lugar a dudas, muestra una persona muy... No podemos decir, ay, es que en la intimidad cada quien hace lo que quiera, porque como las ha tratado, fíjense, les dice, cuando no acceden a lo que ellas, a lo que él les pide, a una de las chicas, ahí está todo el relato, pasan los mensajes, por favor. Dijo, cuando ya se iba la chica ofendida, le dijo, eres una 4 letras, porque no quiso hacer una cosa con él, porque eres una madre soltera. Cuando él mismo fue fruto de una madre soltera. Ahí es cuando se ve que las heridas que tienes de tú, que se te van formando de tu niñez, como él se concebía, cómo veía a su mamá. Bueno, ¿no? Y aparte, nada, él cerró su cuenta a partir de nuestro programa, él cerró su cuenta de Instagram, porque lo empezaron a insultar y se armaron 4 o 5 cuentas de Instagram. Cristian Castro maltratador, Cristian Castro narcisista, Cristian Castro... Todas las chicas se están juntando, se están uniendo para mostrar quién es Cristian Castro. Bueno, les vamos a poner en exclusiva, repito, todos los medios que quieran, la noticia aquí está, la pueden poner, den crédito, los audios en exclusiva, de todos, van a escuchar a Cristian sexoso con todas las chicas, baboseándose, cómo es Cristian Castro en la intimidad, vamos a escuchar. Ay, mamá, miro esos ojos y me quedo infartado, yo quiero estar a 2 milímetros de tu cara. Te voy a comer súper rico como nadie en la vida. Ay, te voy a acariciar delicioso. La cabeza, el cuello, te voy a chupar riquísimo. Estoy muy excitado cuando te veo. Estoy súper excitado. Mi vida, ya quiero dormir contigo. Te abrazo riquísimo. Toda la noche te abrazo. Te abrazo en el amor, te agarro los pies, las piernas, te las abro. Ay, qué rico. Te meto los dedos. Ay, amor, te voy a besar. Quiero tu lengua. Quiero sentir la saliva, qué rica. Te deseo, mi amor.
Te deseo mucho, mi vida. Muchísimo. Ay, Doris, qué rico. Qué cosa tan rica. Qué lindo. Te voy a chupar todo, todo rico. Me dejas verte. Déjame verte sin lo de arriba. Déjame verlas. Y abajo también déjame ver. Falta mucho para poder chuparte. ¿Me dejas? Por favor. Ay, mi vida. Qué gracioso. Estás divina. Yo también no puedo hacer nada. Me paralizaste la vida. No sabes lo que quiero hacer con tu cuello. O sea, te voy a arrancar el cuello a besos deliciosos. Mi vida, te quiero probar tanto. Bueno, ¿me puedes decir algo del vuelo, no? ¿Me dices ya qué vamos a hacer? Please, please, amor. No les pagaba el avión, las ponía al límite. Ella tiene que pagarse por esto igual, y ellas también, viste, chicas. Pero bueno. Salir con un tipo así, la verdad que ganas, ¿eh? Bueno, vamos a entrar aquí a un tema. Música de tensión, mi querido Güero, te cedo los micrófonos. ¡Ay, puedo hablar en el programa! ¡Vamos! Llegó mi momento. Bueno, señores, señores, vamos a ver la noticia que tiramos ayer, que está muy fuerte. Están investigando a la hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente. ¿Por qué? Porque Laura le habría depositado dinero en la cuenta de Wells Fargo, que es un banco que es muy fácil abrir cuentas aquí. Pero el banco, el IRS, investiga mucho cuentas de Sudamérica porque hay dinero sospechoso que está entrando a Estados Unidos y no se declara. Hay una tarjeta roja que usan las dos, donde Laura come en México con esa tarjeta, con dinero depositado en Miami. ¿Está casada la hija de Laura? ¿Con quién? ¿Se casó por amor? ¿Por qué se casó? Y la otra es, ¿dónde está la plata de Laura Bozzo? Esto es lo que quiere saber Cristian Suárez. Por eso el abogado Ignacio Trimarco nos dice en exclusiva que van a poner investigadores, detectives privados para Laura y su hija. ¿Dónde está la plata? Diría don Francisco. Esta es la nota. ¿Cuáles han sido los gastos de la familia de Laura Bozzo? Pues sabemos que tienen dos hijas acá en los Estados Unidos que, por lo que se ve, viven de una forma muy ostentosa. Que por supuesto, a ver, entiendo que cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos. Y está perfecto darles dinero y que vivan lo mejor que puedan. El problema es si ese dinero le correspondía también a Cristian. ¿Ok? O si ella está escondiendo dinero. Así es, porque lo que se está investigando también es cómo ingresó ese dinero a los Estados Unidos. Cómo ingresó, cómo, quién lo gastó, si se pagó impuestos por eso y demás. Entonces, a lo que nos importa a nosotros es determinar el patrimonio. Después, si se logra determinar la existencia de un delito penal, será la justicia de los Estados Unidos la que accionará contra ella o sus hijas. Que sabemos que la ley americana es muy, muy delicada y muy fuerte en lo que es temas impositivos. O sea, hay más cosas de Laura Bozzo que no hemos visto todavía. Sin lugar a dudas. ¿Te puedes imaginar, Javier, 17 años de convivencia? Con una persona que tiene un carácter explosivo. Por supuesto que uno siempre va a resguardar el derecho a intimidad y las cuestiones personales de la pareja, pero en lo que tiene que ver en lo público. Pero, o sea, si ustedes tienen pero judicialmente, sí. Cristian va a ir hasta las últimas consecuencias con todo lo que sabe, pero a ver qué es lo que corresponde. Él va a exponer a la justicia lo que él conoce para hacer de su patrimonio, porque le corresponde a él, es suyo. No, y si esta plata, Laura depositó plata en Alejandra y Alejandra de alguna forma, no sé, la gasta o la maneja o está en Estados Unidos el dinero, Cristian está en Estados Unidos también, es decir, eso también se va a investigar a la hija de Laura. Exactamente, justamente nosotros estamos investigando los movimientos bancarios, los gastos de todo el grupo familiar. Ok, caiga quien caiga. En el caso, me quedó una pregunta del caso de Laura Bozzo, ella dice que se desestimó no lo de la violencia o no, o está frisado por la feria judicial. No, para nada. Eso es una mentira, lisa y llana. La causa está en plena actividad, no se desestimó. Ella dio una entrevista al salir de la fiscalía diciendo ya presenté las pruebas, ya gané el juicio. Creo que otro yerro jurídico más. Todo el mundo sabe que un proceso, un juicio,
cada parte aporta las pruebas y después tiene un desarrollo hasta que hay una sentencia firme, claro, que dictamina si es culpable, inocente y demás. Entonces la causa está en pleno trámite, en plena investigación, no está archivada, no fue desestimada, nada. Llevó nada pruebas ella, porque Cristian decía que eran puros papeles, pero una carpeta así, pero muy pocas pruebas, ¿no? Sinceramente, a ver, ella es lo que pudimos ver a través de los medios. En el expediente eso no está aportado. En el expediente, toda esa carpeta, no hay nada. Es la señorita Laura. Bueno, Trimarco estuvo aquí ayer, está visitando Los Ángeles, nos vino a ver especialmente a nosotros, nos dio mucha información. Voy a contar algo muy grave que pasó, ¿sabes lo que me contó Trimarco? ¿Qué? Me contó la situación horrible que vivieron para que vean Laura, posiblemente, alegadamente, el poder que tiene en México, por eso todos se han callado la boca cuando insultó a México, pues son todos unos cobardes. ¿Qué pasó, Elisa? ¿Qué? Cuando Cristian Suárez y Trimarco se van de México, después de toda la demanda que le hicieron a Laura, los quisieron hacer algo en el aeropuerto. Les quisieron hacer un 8 para meterles cosas a Cristian y al abogado. ¿Como cosas, sustancias? Los revisaron 25 wow. veces. Los quisieron, ¿25 veces o esa exageración? Los revisaron en la aduana, los revisaron en todos lados, los revisaron de arriba abajo. Y policías los pararon antes de abordar en la salita, antes de la puerta de embarque. Aparte. Pues. Y lo quisieron manotear al abogado de Cristian. Me lo contó eso ayer. Lo quisieron manotear y él no se dejó, porque eso es cuando te manotea, te meten una bolsita de cocaína o algo. Esa gente son tremendos, ¿no? Lo que hacen es, te pueden embarrar, después llegas a Miami, Estados Unidos, y te encuentran droga, lo que tengas. Entonces, no pararon ahí, ya estaban todos sentados y los volvieron a sacar del avión. No. O sea, ya ellos habían avisado a todos sus familiares que si les pasaba algo, la culpable era Laura Bozzo. Recuerden que Laura en ese momento era amiga también de Jaime Camil, que estaba vivo, padre. Es decir, el miedo que vivieron antes de irse de México por Laura Bozzo, esta wow. gente fue horrible. Pero ese poder les hicieron tenían... cambiar de avión y yo no sé, las maletas, querían hacer algo con las maletas. No sabíamos qué eran, pero eran como enchastrarlos, ensuciarlos. Wow. Y era personal del aeropuerto que misteriosamente revisó a Cristian y al abogado 20 veces y los querían toquetear y manotear a ver qué tenían. Sabían muy bien, hasta bueno, lo que le hicieron, horrible las cosas en el hotel. Yo no quiero hablar más. ¿Por qué? Porque hay cosas muy feas. Y quien le presentó al nuevo esposo de la hija de Laura en Miami, la persona que le presentó a la nueva pareja, a Alejandra. ¿Pero vive con él o fue nada más por arreglar? No sé, pero ya ella es ciudadana. Ah, bueno. Quien le presentó esta persona a Alejandra, la hija de Laura, está muerto. No quiero hablar más. Mañana seguimos con el programa. Compártanlo, porque esto está fuerte. Lo que viene de ahora más es una pesadilla. ¿Cómo es eso? Comadres, gracias. Nos vemos el lunes. ¡Vamos! Hasta mañana. Ah, muchas están enamoradas de Trimarco. Miren, Trimarco va a hablar de Maradona, unas cosas muy fuertes también, pero... las que lo quieren toquetear a Trimarco, por favor. Mis chicas, por favor. Bueno, miren, Trimarco está buscando chicos que jueguen al fútbol, porque está en la asociación de fútbol. Ah, ¿viene para Argentina? Bien, no, si vos sos mamá y tenés un hijo que es un crack en el fútbol, nosotros acá con Chimeno Light te podemos ayudar a que los scouting para que sea, él lo pueda ubicar. ¿Pero es para llevárselo a jugar a quién? Sí, a los clubes. O sea, representar a chicos que saben... ¡Wow! Comadres, si saben de alguien, aquí hay una oportunidad, comadres. Y nosotros les vamos a hacer el enlace. Nosotros le hacemos el enlace. ¡Ay, qué padre! Tienen que escribirle, después mañana lo ponemos, el email. Ya sé lo que está haciendo, es como buscador de talento, buscador de talento, pero de jugadores de fútbol. Así que si vos sos mamá... Porque él es parte de la asociación. De la asociación de fútbol argentino, pero lo va a hacer a nivel internacional. Si quiere que tu hijo, no sé, esté en el Galaxy o esté en las Chivas o en el Barcelona, si tenés un hijo que es un crack,
comunícate con nosotros, porque yo sé que hay muchas madres que ya le echaron el ojo al correo. El de nosotros, el contacto @chismenolike.com. Ahí es la manera. A ver, Leito, ¿qué dicen por ahí las comadritas? ¡Leo! 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 Leito. Bueno, pues Leito, no sé qué es lo que... le falló su micrófono. Se tragó el micrófono. Comadrita, les mandamos besos, abrazos, apapachos, piquetes de ombligo. Y les voy a reclamar, porque ¿estás de acuerdo que el día de ayer me pidieron una... Y no lo hiciste. Exactamente, y no me dejó declamar acá, señor, que está en cabina. ¿Han volado las gaviotas al viejo? Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete.